Blair Underwood. Debbie Morgan. Y Michael Beach. Amistad en pedazos. Con cuidado. ¡Henry! 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 ¡Detente! ¡Obedece! ¡Te digo que te detengas! ¡Ay, lo siento! Te dije que me escucharas y me obedecieras. Por favor, James. Ya está bien. Deja de jugar al paparazzi. Le llamo la cámara de la diversión. Tienes que ponerle otro nombre a eso. Sí, sí. Amor. Hola. Ya quiero conocerte, bebé. Así eso es. ¡Oh, diablos! Alguien podría ayudarle. $2, ¿de acuerdo? ¿Alguien tiene $2? $2 y 5 minutos, casi lo tenía. No, pero eso fue hace $13. ¿No me darás $2? Nadie me va a dar $2. Era monserga, Michael. Ten. Gracias, amor. Diablos, ya casi lo lograba. ¿Podrías madurar? ¿Por qué no te relajas? Siempre eres tan impaciente. Por favor, muchachos, no disfruten. ¿Qué? ¿El pleito continúa? La guerra es el infierno y el matrimonio es mucho peor. ¿Y por qué no un consejero matrimonial? Podrían salir algunas cosas, sacar resentimientos. Estar ahí, hacer eso, quitarte la camiseta y acceder. Muchas gracias. ¡Oh! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Qué le va a hacer? Ya quiero que nos vayamos a casa. Tranquila, Lauren, ¿sí? ¿Eh? No te enojes. Mira, lo siento. ¿De acuerdo? Lo siento. Besito. De acuerdo. ¿Podemos seguir jugando? Sabes, eres una porquería, Michael. Siempre tiene que ser. Oye, como tú dices. Ya sabes siempre. Que no es así todo el tiempo. Tú y toda la gente lo sabe, ¿no? Oh. ¿Eh? ¿Eh? ¡Ay, vengan acá! Voy a enseñarles. Oye, ¿qué estás haciendo? Voy a perder mi ritmo, Roberta. ¿Qué ritmo? Eres el único negro que conozco que no tiene ritmo. ¡Uy! No. Sí. Bueno, ahora regresemos a lo nuestro. Creí que estabas de mi lado. Las damas quieren divertirse, por eso estamos aquí, ¿correcto? Por lo menos a alguien le gusta complacer a su esposa. ¡Exacto! Ay, yo creí que estaba triste. Solo trata de estar en sus calzones. Obviamente ha estado en mis calzones. ¡Sí! Bueno, desde donde entiendo, él no ha estado ahí desde hace 7 meses. Oh, espera un minuto. Sí, no me engañas. Oye, tranquila. Me pateó el nene. ¡Ese es mi hijo! ¡Ese es mi campeón! ¡Mi hijo! Oigan, los estaba buscando. ¿Qué es esto?
Es un gran gorila. Me imagino que no han visto el canal de animales. ¿No? El anillo entró. Ganaron. ¡Ah, qué bien! Oye, Chance, mira, mira. Así es como se verá tu hijo. Sí, también se ve bien. ¿Sabes qué? La próxima vez. Oye, es un poco tarde. ¿Quieres que nos vayamos? Ay, sí, yo tengo hambre. Oye, espera. Tenemos que dar otra vuelta, amigo. Michael, por favor. ¿Una más? Bueno, sí, una más. ¿Una más? Pero, bueno, tú escoge. Tú escoge, ¿sí? ¿Por qué yo? Porque tú eras la que quería venir y aún no te has subido a la rueda. A menos que tengas miedo. No, no tengo miedo. Ya sabes cómo se pone Michael cuando no se hace a su modo. Exacto. Tú sabes cómo me pongo cuando no es como digo. No nos cuente los detalles. Ah. ¿Estás bien? Sí. Háblanos de tu atardecer anticlimático, pero yo creo que no lo vas a hacer. Sabes que nunca, ¿verdad?, se satisface. Las quejas no son parte del trato. Oye, dijiste que lograba lo que quería, Mike. Sigue la corriente, solo sigue. Es una rueda de la fortuna, hombre. Bueno, eso no hace nada. Solo da vueltas y vueltas. Súbete en esta aburrida rueda. Bien, vámonos. Oye, Mike. Sí. Solo disfrútalo. Yo lo disfruto. Ay, no puedo esperar a que esto acabe. ¡Ay, no! ¡Deja de mover esto! ¡Está muy alto, Halloween! ¡Roberta, ¿estás bien? ¡Estamos muy alto! ¡Oye, ¿qué pasa? ¡Muevan esta cosa otra vez! ¿Por qué nos paramos? ¿Ustedes lo saben? ¡Mira eso! ¡Oh, caramba! ¡Muevan esto! ¿Qué está haciendo, Mike? No, no puedo, no creo. ¡Por Dios, muévanse! ¡Vamos! ¡No, no! No ¡está muy lejos no abajo! Voy miedo a detener esto, princesa, pero... Oye, empieza otra vez. ¡Ay, no! Oh. ¡No! Bien, vamos, Michael, estate en paz. No va a pasar nada, estoy tratando de pararlo, pero sigue moviéndose. Ay. No sé por qué no se detiene. ¡Michael! ¡Es por ti! ¡Detente! ¿Quieres que haga lo mismo? Bueno, sí. Ya. Ya, Chance, está bien, Dios suficiente. Mío, este paseo puede ser muy divertido. ¡Basta! ¡No, sujétate! ¡Sujétate bien! ¡No mires hacia abajo! ¡No mires hacia abajo! ¡Pide la ayuda! ¡No! ¡Sujétate! ¡Sujétate! ¡Llamen a una ambulancia! ¡Oh, Dios! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Roberta! ¡Te vas a poner bien! ¡Nuestro bebé va a estar bien! ¡Pues vamos, vamos! ¡Dos! ¡Cuatro! Tranquila. ¡Ahora! ¡Nuevamente! ¡Esperen afuera, por favor! ¡Dos! Tranquilo, lo siento, señor. Ahora. Señor, por favor, tendrá que esperar a... ¡Es mi esposa! ¿Tienes abierta la línea? Sí. Necesita más habilidad. Listo. Haremos la desventilación. Ahora. Apenas tiene pulso. Vamos. Listo. Ahora. No nos dejes, no nos dejes. Otra vez. Hicimos lo que pudimos, pero perdimos a ambos. ¿Y el bebé? Era demasiado prematuro. Estaba severamente dañado. Y no tranquilo, mi madre. Chens, no. Tranquilízate. Tranquilízate. Todos querían regresar a casa. Yo... hice que Roberta subiera esa maldita rueda. Fue mi culpa. ¡Oh,
Give them wings, wings that will soar far away from this troubled world. Clear a path up to heaven. Realmente les agradezco esto, amigos. Quédate todo el tiempo que necesites, hermano. Siempre eres bien recibido en nuestra casa. Oye, no hagas eso. Es una linda fotografía. Amigos, está bien pensar en ella. Está bien incluso mencionar su nombre. Siempre será parte de nosotros. No la dejen fuera. ¿Me oyeron? Y dejen de tratarme como una canasta emocional. Soy maduro y un adulto racional. Por favor, dejen de tratarme como a un infante. Sí. ¿De acuerdo? Sí. ¿Mike? Sí. Bien. Ahora dejen que me quite esto para que pueda ir a hacer pipí, por favor. ¿Todo está bien? Bueno, se está sobreponiendo a esto frente a la mayoría de la gente. Tal vez es más fuerte de lo que tú crees. Y tal vez tú lo conozcas mejor que yo. Solo trata de ser comprensivo. Sí. Él la amaba. Realmente quería ese bebé. Ambos lo deseaban. ¿Qué quieres decirme? Claro que ambos lo querían. ¿De quién se supone que estamos hablando? Olvídalo. Vaya. Lo siento, no escuché la campana. Es difícil saber cuando empiezas un pleito. Esto me ha enseñado a estar a la defensiva. Tengo que ir a trabajar. Creí que habías pedido algunos días. No, dije que solo pediría mediodía. ¿Mediodía? Entonces, ¿por qué diablos yo los pedí? Creí que estaríamos juntos en esto. Relájate, ¿está bien? No me digas que me relaje, yo Michael. Yo haré mi parte. ¡Michael! Me voy de aquí, ¿correcto? Dije que esperes un minuto. ¡Michael! Eres muy egoísta. Nuestro amigo acaba de perder a su esposa y a su bebé. ¿De veras? Bueno, supongo que no puedo comprender eso. Nunca tuvimos que perder a un niño. No empieces con esto. ¿Que no empiece qué? Ya, vete. No. Tú empezaste. ¿Cuál es tu problema? Tú tienes algo, ¿no? Creo que ya podríamos tener familia. Pero primero, necesitas tiempo para nuestro matrimonio. Creo que eso es como perder a mi esposa. Y luego, claro, el hecho de que no tendrás a mi bebé. Ya,
Te lo dije, Michael. No estoy preparada para niños ahora. ¿Ahora? ¿O nunca? A su tiempo, Michael. A su tiempo. Supongo que tú eres la única que decide cuándo es ese tiempo. Oye, ¿estás bien? ¿Chance? Sí, sí. ¿Está Lorraine en casa? No lo sé. No sé, debe estar afuera. ¿Quieres que le llame? No, solo... Dile que llamé, que llegaré a casa y... Olvídalo, no le digas nada. Siempre le parece mal cualquier cosa que digo. ¿Sucede algo? Sí, es... Uno de esos días en que no quieres llegar a casa con la misma porquería. ¿Quieres que te ayude? Claro, podrías poner tus manos alrededor de su garganta y apretarlo un poco. Considerando todo lo que has hecho por mí, es lo menos que puedo hacer. ¿Qué haces con eso en la boca? Por Dios, qué susto me diste. Dame eso. Creí que lo habías dejado. Solo lo hago cuando quiero que Michael me vea. Lo odia. Interesante venganza. El único problema es que él no está aquí. No estás en el paraíso, ¿cierto? Oye. No te culpo por odiarme. Chase, no te odio. Odio la situación. Me odio por permitir que la pasión venciera la responsabilidad de mi matrimonio. Lorraine, hay cosas que salen de nuestro control. Me lastimo cada vez que pienso en Roberta. Y me doy cuenta de cómo la traicioné. Quiero decirle a Michael la verdad, pero sé que eso lo destruirá. Y cualquier oportunidad de que siguiéramos juntos. Pero no me odias, ¿o sí? Oye, Michael, se hace tarde. Así que me voy a casa, ¿de acuerdo? Correcto. ¿Llevas todo? Sí, tengo mi gas paralizante, silbato antirrobo, mi cuchillo de bolsillo y pistola. Lista para irme. Por lo menos estarás a salvo. ¿Sí? Buenas noches.
Ya llegó el Humpty Dumpty negro. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Nunca han pensado trabajar en las calles cuando no haya nadie en ellas, como en la noche? ¿Estás bien? Sí, bien. ¿Y la pierna? Mejor. Oye, Chance, no sé qué decir, amigo. Bueno, me siento mal por haber insistido en que diéramos otra vuelta. Si tan solo yo hubiera... Olvídalo, Mike. Solo olvídalo. Es mi primera salida en 2 semanas. No quiero hablar de eso. Pensé que hoy sería un día como en los viejos tiempos. ¿Recuerdas? Como sí. Antes. Sí, claro. Hagámoslo. Claro. Sí podemos salir de aquí. Oigan, ¿ustedes quieren darse prisa? Oye, si quieres, yo puedo subir y traer algunas cosas. Tú puedes quedarte en el auto. No, yo iré. ¿En serio? Sí. Sí. Oye, Chance, esto fue una mala idea. Salgamos de aquí. Déjame en paz, Michael. ¡Chance! ¡Chance! ¡Sal de ahí! Dame un minuto, Michael. Sal de ahí, amigo. ¿Sabes qué? Puedes salir y... Salgo en un segundo. Y luego puedo regresar y venir por lo que necesites. No creo que debas encerrarte. ¿Quieres darme un minuto? ¡Ya me hartaste! ¿Quieres hablar? ¡Hablemos! ¿De qué es lo que quieres hablar, Mike? ¿Quieres hablar de Roberta? ¿Quieres hablar de mi niño muerto? ¿De qué es lo que quieres hablar? ¿De lo mucho que lo sientes? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue todo ese terrible accidente? ¡Chance! ¡No, ayuda! Eso no alivia el dolor. ¿Y ahora qué te pasó? Michael. Estoy preocupado por Chance. ¿Qué te pasó? Él me atacó. ¿Por qué? Tú no conoces a Chance como yo. Bueno, él siempre ha tenido un lado oscuro. Roberta llegó a su vida y lo tranquilizó un poco. Bueno, tal vez deberíamos conseguirle apoyo. Sí, con un especialista. Pero ya... Porque... Él cree que soy el responsable de lo que pasó y tal vez no esté equivocado. Michael, no puedes creer eso. Chase no puede creerlo. Él lo cree. Mira mi cara. En realidad, la esposa y el niño de mi mejor amigo están muertos. Y tengo que enfrentarlo. Rayos. Yo... Michael, no te castigues.
No fue su culpa, tú lo sabes. No fue su culpa. Es su demanda. El comportamiento del grupo provocó el accidente y no lo mecánico. Solo son fierros. Terminarán pagando de todos modos, pero presentarán algunos testigos y algunos expertos en ingeniería. Cualquier cosa que ayude a esclarecer esto. ¿Qué sugiere? Como Chance decida. Y sea lo que sea, estaremos en esto. Solo digo que tenemos un buen ofrecimiento sobre la mesa, digno de considerarse. Será mejor que los deje solos. Yo sé que va a ser terrible volver a esa feria. Sí. Tal vez tú deberías apoyarme. Bueno, creo que es más seguro si tú lo decides. Sé que esta es una decisión difícil, pero tienes que tomarla. ¿Qué vas a hacer? ¿Sabes lo que quiero hacer? Salir de aquí. De acuerdo. Espero que no lo hayan vendido. ¿Por qué no se acercan un poco más? Que parezca que se conocen. Mira esto. Sí, así. O tal vez ella pueda sentarse con usted. ¿Así? Perfecto. No me siento muy cómoda sentada así. Tranquila, lo haces bien. ¿Y qué tal tu pierna? No te preocupes por mi pierna. Está muy contenta ahora. Y muchas otras partes de mi cuerpo. Eso es exactamente a lo que me refiero. Por favor, quédese así. Vamos, sonría. Sonría. Sonríe y disfruta. Él lo dijo. Y tú sabes lo creativos que son. No hagas eso. Mantenga esa sonrisa. Recuerdo qué suave era tocar tu piel. ¿Ya terminó? ¿Qué pasa? Le prometí pagar dobles y decía que no. Y nos mantenía aquí sentados otros 20 minutos. Un minuto y estará listo. Está lindo. ¿Están casados? No. Bueno, ¿qué están esperando? Tendría que deshacerme de su esposo. Vida. La vida nunca parece ir de acuerdo a lo planeado, ¿sabes? Así como amaba a Roberta. Frecuentemente me preguntaba cómo fue que tú y yo nos seguimos juntos. Todo habría tomado otro rumbo. Las cosas no cambiaron. Yo me casé con Michael, tú con Roberta y así es. Ahora tengo que encontrar la forma de manejar mi matrimonio y... tú tienes que encontrar la forma de sobreponerte a esto. ¿Y se supone que al sobreponerme, tengo que olvidar lo que pasó entre nosotros? ¿Tienes que pensar que el tren se va a descarrilar antes de subirte? ¿Eh? Solo tómalo. No es gracioso. Tómalo. No, sé qué eres. Hablo en serio. Lo siento. Tienes que admitir que dijiste tómalo y en mi cabeza yo oí tómame. Mi madre decía tómalo, no tómame, y no tenía nada de gracioso cuando decía tómalo. De acuerdo. No te enojes. Ven aquí. He perdido todo lo que amaba. Y hoy un hombre trató de ponerle un precio a las vidas de mi esposa y de mi hijo. Necesito tu amistad ahora más que antes. Creo que la tienes. No creo que esta sea la forma en que dos amigos vean el atardecer. Bueno, somos amigos cercanos.
muy cercanos. La mayoría de la gente no tiene amistades tan hermosas, encantadoras y abiertas como tú. Hace frío. Solo nos mantenemos calientes. Muy calientes. Creo que oigo al tren venir. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo me das la vuelta así? No es fácil. Bienvenidos a casa. ¿Alguien puede decirme qué diablos pasa? Michael, ¿por qué estás sentado aquí en la oscuridad? Creo que eso es lo apropiado, Lorraine, amor. Yo estoy en la oscuridad en muchas cosas. Pero comienzo a ver la luz. ¿Quieres explicarme un poco más y decirme dónde diablos has estado? Chase estuvo con el asesor hoy. Le hizo una oferta, una buena oferta. Creo que debe aceptarla. Bueno. Hip, hip, viva, viva por Chance. La oficina de ese asesor permanece abierta hasta muy tarde. Cariño, solo fuimos a celebrar. ¿No había ningún teléfono donde estaban celebrando? Lo siento, Michael. Mi pierna empezó a sentirse mucho mejor y quería salir y caminar un poco. Discúlpame. Estupendo, hermano. Me alegra por ti. Entonces, tal vez puedas dejar de usar a mi esposa como tu maldita muleta. Oye, Mike, tranquilízate. Que me tranquilice. Que me tranquilice. Tienes que regresar a esa oficina nocturna del asesor, cobrar tu cheque y sacar tus malditas cosas de mi casa. Tienes razón. Es hora de retirarme. No, no así. Hemos pasado por demasiadas cosas para terminar todo esto así. ¿Qué endemoniado problema tienes? No, ¿a ti qué te pasa, Lorraine? ¿Dónde estabas? Es tarde. ¿Y llegas a casa feliz y sonriendo? ¿Por qué no quieres entender que fuimos a celebrar y luego a distraernos a una feria de arte? Oh, fueron a una feria de arte. Bueno, eso lo explica todo. No entiendo por qué estás haciendo de esto una tormenta. ¿Y esto qué es? Es un dibujo. ¿Quieres explicarme esto a mí? No hay nada que explicar, absolutamente nada. Esto es un poco más que nada. Baja la voz, Chase está ahí abajo. ¿Chance? ¡Me importa un comino, Chance! ¡Quiero que se vaya de mi casa! ¿Puedes decirme qué está pasando contigo? Tú quisiste que él se quedara. Pues sí, pero golpearme e insinuársele a mi esposa no era parte del trato. ¿Estás acusándome de tener una aventura? ¿Tú, precisamente? Un día Roberta... Roberta vino a verme y ella... pensaba que Chance tenía una aventura, pero yo le dije que no, claro que no, no Chance. Y si hubiera sabido... ¿De qué estás hablando? Oh, por Dios. ¿Eras tú? Espero que eso sea uno.
Michael sospecha lo que hubo entre nosotros. Lo escuché. También Roberta. Pero no pudieron saber lo del aborto. Oh, Dios, Chase, ¿qué hemos hecho? Michael no debe descubrir nada. Quiero que me hagas la promesa de que esto permanecerá entre nosotros. Lorin, te preocupas demasiado. Se acabó. No quiero oír eso. Escúchame, no se acabó. Las mentiras, los secretos. Vine a decirte adiós. ¿Por eso viniste? Ya no podré seguir haciendo esto. ¿Pudiste llamarme? Tenemos que terminarme, ¿entendiste? No tenías que venir hasta aquí. Pudiste esto llamarme. Es lo que tengo que hacer. Tienes que aceptarlo. Él no puede alejarte de mí. Tengas, quiero que... No. Chase, detente. No puede. No. Por favor, detente, Chase. Por favor, detente. ¡Detente! ¿Michael? ¿Michael? Michael. Hola. ¿Estás bien? Sí. Yo estuve pensando si podría irme, tomar mi maleta e irme lejos.
O puedo quedarme y luchar por nuestro matrimonio. Quiero hacerlo. ¿Y tú qué quieres? Quiero este matrimonio. ¿Estás segura? Estoy segura. Ven. Ay. De veras, no quiero regresar al trabajo, pero tengo que hacerlo. Oye, deberíamos meter unas cosas en una maleta. Irnos. No, me refiero a salir de aquí. ¿Qué piensas, Tengo que irme. Pero volveré. No tiene idea, ¿verdad? Te dije que sospechaba algo. ¿Sospecha? Claro que sospecha, pero ¿lo sabe? ¿Sabe lo de anoche? ¡Vete! ¿Qué? ¿Qué? Roberta, tú sabes, no me siento feliz con cualquier mujer. No soy Roberta. Hay demasiadas mentiras y engaños en este mundo. Demasiadas. Chet. Solo creo que los verdaderos amigos deben ser honestos entre ellos. Tal vez ahora. No. Solo piensa en esto. Tal vez ahora sea buen momento. No. Para decirle a Mike la verdad solo sobre nosotros. Creo que debes irte ahora. ¡Lorin! ¡No! ¡Lorin! Él no te conoce. Yo te amo. ¡No! Pareces una dulce chica. No. Una adorable esposa. Pero él no sabe que eres una perra caliente. ¡No, detente! ¡No! ¡Toma tus porquerías y lárgate! ¿Qué pasa, nena? La vida. La vida es miserable. ¿En qué diablos estás pensando? ¿Estás loco? Tú y Michael son amigos. Tienes que dejarme en paz. Tienes que tratar de recuperar la amistad que han perdido. Michael sabe lo que tiene que saber. Y quiero que tú entiendas que tú y yo hemos terminado. ¿Sabes qué quiero? Un día, sin pena, quiero abrazar a mi hijo. Ahora. Pero supongo que nunca tendremos lo que queremos. Mi esposa está muerta. Mi hijo muerto. Él me los debe. No. Sal, por favor. Tienes razón. Tal vez todos necesitamos un poco de tiempo. Especialmente tú, amor. Something, baby, no holds deep.
Canta raro, ¿no? Hace frío, ¿no? Ayer conocí a un muchacho muy guapo. Hasta luego, Michael. Sí, cuídate, Alex. Michael. Mónica. Hola. Hola. Qué bueno ver que todavía vives. ¿Cómo estás? Lo sabría si me hubieras llamado. ¿Qué pasó contigo? Nada. No es cierto. En realidad ha pasado mucho. ¿Tienes un minuto para hablar? Sí, claro. ¿Qué pasa? Bueno, antes que nada, déjame darte las gracias. Yo estaba en una etapa muy difícil de mi vida y solo... No quiero que pienses que solo estaba tratando de usarte. ¿Usarme? Fue un placer mutuo. Para ser honesta, fue algo que con mucho gusto volvería a hacer. Bueno, eso era de lo que quería hablarte. Es difícil. Todo está funcionando con mi esposa. Todavía la amo. Vaya. De veras, ¿sabes? Tenía la impresión de que las aventuras terminaban con los matrimonios. Realmente lo siento. No sigas. Gracias. No, gracias a ti. Adiós. Ese no es el problema. El problema no es de la fábrica. El problema es la fusión. Con permiso. Su compañía lo hizo. Al, necesito una respuesta o llámeme. Ay. ¿Qué es esto? ¿Es para ti? Parece que alguien se trae algo especial. Vanessa, no tengo idea de lo que estás diciéndome. Está en camino. En caso de duda, negar, negar, negar. Ah, casi lo olvido. Esto venía con las flores. Curiosa. Oh.
Cariño, ¿estás bien? Sí, solo me sentí un poco mareada. Ven aquí, siéntate. Llamaré al doctor. No, Vanessa, no necesito un doctor. ¿Te lo pregunté? Creo que no. No hay por qué preocuparse. Los mareos son muy comunes durante el primer trimestre. ¿Primer trimestre? De embarazo. 6 a 8 semanas, creo yo. Pero no hay duda de ello. Tienes que comenzar a buscar nombre y ahorrar para su educación. Me gustaría que le hicieran un ultrasonido. Solo para descartar la posibilidad de un embarazo extrauterino. Sí, claro. Termine de vestirse y luego venga a mi consultorio. Tomaremos sus datos y haremos la cita con el obstetra. Hola, bebé. Creo que tengo excelentes noticias para ti. ¿Adivinaste? ¿Un niño? Sí, sí, te veré en casa. Tenemos mucho de qué platicar. Sí. También te amo, Michael. Adiós. ¡Fantástico! ¡Es una fantástica noticia! Estoy muy orgulloso de ti. ¿Qué haces aquí? ¿No tienes nada que decirme? Este es uno de los momentos más especiales de la vida. Déjame en paz, ¿quieres? Mantente lejos de mí, no tenemos nada de qué hablar. ¿Estás segura esta vez? ¿Estás realmente segura de que el niño es de Michael? Solo sé que ya estaba embarazada cuando estuvimos juntos en el desván. ¡Este no es tu hijo! No te muevas, no te muevas. Lo más importante, Lorin, es que hay cosas en la vida, hay cosas. ¿Conoces a la divinidad? El divino ordena las cosas. Claro. Dios debe tener sus razones para haberse llevado a Roberta lejos de mí. Pero mi hijo, creo que encontró otro medio para entregarme a mi hijo. ¡Tienes que buscar ayuda! ¡Estás enfermo! Mujeres. Oye, Lorin, Lorin, nena, ven aquí. ¿Qué vamos a hacer? Es hora de tomar algunas decisiones sobre nuestro futuro. ¿Qué le vas a decir a tu marido? Quítate de mi camino. Dije que ¿qué ibas a decir a tu marido? Esto es entre tú y yo. Michael no tiene nada que ver. Ahora somos una familia. Tú llevas a mi hijo. ¿Qué vamos a hacer? Lo que haya sentido por ti, ya lo destruiste. Y si hubiera alguna posibilidad de que este fuera tu hijo, regresaría ahí para que me lo sacaran en este instante. ¡Tranquila! ¿Qué haces? Te estoy vigilando. ¡Lorin! ¡Estás loco! ¡Loco! ¡Abre la puerta! ¡Ábrela! ¡Lorin! ¡La conversación ha terminado! Mejor ve a casa y más vale que le digas a Michael que está jugando con tu familia. Quiero reportar a un acosador. ¿Está en peligro ahora? ¿Ahora? No, no, no creo. Creo que debo alejarme de ese hombre. ¿Esa persona la está siguiendo? Ahora no creo, oiga. Solo,
Solo quiero hacer una denuncia. Haga que vengan por él y que lo encarcelen. Parece que usted conoce a esta persona. ¿Sí? ¿Y cómo se involucraron usted y esa persona? Disculpe. ¿Esta persona es un amigo, esposo, exesposo? ¿Normalmente ve a esta persona? No, él es un conocido y... Oiga, olvídelo. Olvídelo, ¿de acuerdo? Olvide la llamada. ¿Cómo evolucionamos? Volteando todo lo que hemos conocido. Dejando la serenidad de este día. ¿Cómo podemos mirar y alejarnos? ¿Cómo evoluciono? Dios, ¿cómo? Te pido que la dejes conmigo. El futuro dice que es hora de cambiar, que es hora de decir adiós. Hora de dejar ir eso que el hombre encontró. ¿Cómo separar? ¿Cómo desunir? Te necesito, Lori. Te necesito, Lori. Gracias. Lorin, ve a Mónica. La mujer con la que tuve una aventura. Le expliqué que lo que había pasado entre nosotros no volvería a pasar porque tú eres lo más importante en mi vida. Solo quería que lo supieras porque el bebé viene y... Puedes confiar en mí. Todo lo que tengo, todo lo que soy, está sobre la mesa. Gracias. De nada. Por favor, no. Me detendré si tú paras. ¿Parar qué? Para las mentiras. Detener los engaños. Dile. ¿Qué diablos? Dídelo, Ian. Dídelo del bebé. Dídelo de nuestro hijo. ¿De qué está hablando, Lorin? Por favor, no me obligues a hacer Dile esto. Dile algo sobre mi bebé. Este no es tu bebé, es el bebé de Michael y no hay nada que puedas hacer para cambiarlo. James, ¡no, por favor! ¡James! ¡James! ¡No! ¿Estás bien? Sí.
sí, fue solo una pesadilla. Volvamos a dormir, amor. Sí, está bien. ¡Ay, mira! ¡Qué linda está esta carreola, Michael! ¿Cómo vamos a ver otras cosas? Mira, están mejores allá. Oh, ¿pero por qué? Déjame verla, está linda. Estoy seguro de que te van a encantar, ven. ¿Y cómo el pequeño bastardo mató a la malvada bruja? No dice eso. Cuida tu vocabulario frente a nuestro hijo. Bueno, bueno. Entonces no era un bastardo. Pero hizo que mataran a la malvada bruja. Esto estaba delicioso. Voy a tomar otro. Oye, aquí hay una tarjeta buena para tu hermano y su esposa. ¿Te estás burlando de mi familia? No, no. Adoro a tu hermano. Quise decir, si el poliéster nunca se hubiera inventado, él lo habría descubierto. Mi hermano es un apasionado de la década de los 70. Sí, exacto. Eso explica ese gran anillo de cristal cortado que le dio a su esposa. Esa maldita cosa parece una esfera de luz. Y vas a estar ahí, ¿eh? Quiero que digas todo lo que quieras antes de que lleguen Phil y Judy a pasar las vacaciones. Bueno, ya pasó, ya pasó, ya pasó. Aquí viene, aquí viene. ¿Recuerdas lo que hizo en la fiesta del año pasado? Estaba... Eso no es cierto, no es cierto. Y tú lo sabes. Yo no fui, fue él, fue él. Mira lo que me encontré. James, tú te ves diferente. Era hora de un cambio. Sí. Es bueno verte, amigo. Sí. Ha pasado mucho tiempo. Mucho tiempo. Oigan, ¿por qué no nos reunimos? ¿Qué dicen? Como en los viejos tiempos, y la pasaremos bien. ¿Algo así, sí? Hay cosas de las que debemos hablar. Así lo haremos. ¿Qué tal la próxima semana? ¿Todavía celebran su fiesta anual de Navidad? Pues de hecho, sí. Bien, tal vez pase por ahí. Correcto. Genial. Claro que pasaré por ahí. Tengo que irme. Se ven fantásticos. Y tú te ves fuerte. Y tú, hermosa. ¿Cómo está nuestro bebé? Navidad en casa. No lo olviden. Sí. I want a smile for Christmas. I want a big wide toothy grin. One with infectious so I can share it now. Disculpe. Señora Thompson, tenemos todo controlado. ¿Por qué no va a disfrutar de su fiesta? Soy la señora Hobson. ¿Es una indirecta? No. Es mejor así. Yo quiero otra. Lo siento, cariño, tengo que dejarte. Hola. Cariño, qué vestido tan entallado. Feliz Navidad. I want a smile.
as warm and filled with love. Hola, oh, me alegra que le estés pasando bien. Felicidades por el sorprendente lo que ha pasado. Sí. Oh, Mikey. Vas a ser papi. Fantástico. Espera aquí, no te muevas, ¿eh? Ese tío Bill. Hola, nena. Su atención. ¿Puede ponerme atención? Gracias. Ya está. Lorin, mi amor. Gracias por bendecirnos con tu belleza esta noche. ¡Ah, los amo a los dos, lo saben! Tío Bill, creí que ya habíamos hablado sobre los muebles. Tranquilízate, Mikey. Hago esto por ti. Algo me hace pensar en el momento en que ustedes dos se casaron. Probablemente fue el champán. Tío Bill, ¿por qué nada más, no? ¡No tenía nada! Eso es cierto, fue un lindo discurso, gracias, tío Bill. Espera, Mikey, aún no he terminado. En ese entonces te dije que disfrutaras la felicidad, porque cuando pasara el tiempo... ¡Hola! ¡Bueno! Si es el señor Johnny, llega tarde. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ay, me encanta tu cabello! Soy Vanessa. Estoy muy agradecido, hijo. ¿Trabajo con Lori? Porque me invitaste. Quiero proponer un brindis. Sí, un gran brindis. ¡Claro! ¡Qué mordida! ¡Un brindis por Michael y Lori! ¡Felicidades! ¿Y ustedes qué quieren? Una niña. Un bebé sano. Buena respuesta. Un bebé sano que vaya creciendo sano y juegue fútbol y básquetbol y que ayude a hacer reparaciones los sábados. ¿Y quién dice que una niña no puede hacer eso? Buen punto. Una niña puede hacer eso. Creo que el embarazo me aturde. Voy a pedir que vengan a limpiar. Está bien. Lo siento. No quise asustarla. Le aseguro que lo hizo. Pero está bien. ¿Necesita usted algo? Hice un tiradero allá y necesito algo para limpiar. Yo me encargaré de eso. Diviértase. Gracias. Oye. Hola. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Creo que es hora de terminar la fiesta. Creo que es una buena idea. ¿Qué es esto? ¿Es una indirecta? No es una indirecta, cariño. Eso quiere decir que las visitas tienen sueño. Bueno, no lo tomen personalmente. Pónganselos y salgan. Bueno, de acuerdo. A ti, Bill, parece que no estás en condiciones de conducir a casa. ¿Sabes qué, Mikey? Ni siquiera puedo caminar a casa. No vas a conducir y punto. Marty, ¿puedes llevar al tío Bill claro a casa? Que lo llevaré a casa. ¿Estás seguro? Vamos. Está más tomado que yo. Yo sí, conduzco, vámonos. No se preocupen. Bueno, levántate. Bien. Oh, calma. Así vas, tranquilícense. Lorin estuvo increíble. Gracias. Aquí tiene. Gracias, señora Hobson. Feliz Navidad. Igualmente.
Vanessa, ¿qué haces todavía aquí? ¿Y tu amigo? El imbécil me dejó como un cobarde. Ese cobarde trabaja en mi oficina. Dios gracias, Michael. Hazme un favor. Cuando llegue a trabajar el lunes, quiero que despidas a ese maldito. Eso es lo primero que haré. Ven, te llevaré a casa. Bueno. ¿Sí? Adiós. Vete a dormir. ¿Estás bien? Sí. Vuelve pronto. Tengo una suerte miserable con los hombres. ¿Dónde están los hombres buenos, Michael? Ay, no lo sé. Pues sal y encuéntrame uno. Eso haré. Y cuando lo halles, háblale de mí. Sí, claro. ¿Conoces al tipo rubio? ¿Chance? Sí, él. ¿Qué pasa con él? ¿Es tu amigo o qué? No, no, claro que no. Solo fue un momento a la fiesta. Ni siquiera vi cuando se fue. ¿Por qué no se fue? La doctora dijo que una copa estaba bien. ¿No te dijeron que tomar durante el embarazo es malo? ¿Eh? ¿Qué quieres? ¿Quieres dañar a mi hijo? No te enseñé algo mejor que eso. ¿No te enseñé algo mejor que eso? Tienes que dejar de mentir y de mentirme. No, este no es tu hijo. ¡Mentirosa! ¡Mentirosa! Siempre dijimos que estaríamos juntos, tú y yo, siempre. Siempre. Ahora eres mía. Eres mía. Y este bebé es mío. Te corresponde decirle la verdad a Michael ahora. Tienes que decírselo. Lo del aborto. Porque no estabas segura de quién era el bebé que esperabas. Si Michael se entera de eso, te juro. Te juro. Sí. Te juro. Es una amenaza. Es una amenaza. ¿Serías capaz de eso? Porque tú y yo realmente somos almas gemelas. ¡Hijo de perra! Bebé, bebé, lo siento, lo siento. No me hagas que te lastime. ¿Ves a lo que me obligaste? ¿Ves? Lo siento. Ya pasó. ¿Ya pasó? No hagas que te lastime, Lori. Te amo. Pero si tú me obligas, puedo lastimarte de la forma que no te imaginas. Lorin. ¿Estás bien? Ella se cayó. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien? Sí, cariño. Estos mareos están yendo demasiado lejos. Derramé un poco de vino y me golpeé la cabeza. Creí que te habías ido. ¿Sabes? Fue una suerte que no lo hubiera hecho. Sí, llegué justo a tiempo. Parecía un poco aturdida. ¿Quieres ir al hospital? Cariño, estoy bien. Solo tomaré una aspirina. ¡Hola! ¿Se han olvidado de que estoy aquí? ¡Rayos, amiga! ¿Qué te pasó? Tuve un pequeño desacuerdo con la barra. ¿Un pequeño desacuerdo? La barra ganó, linda. Chance, ¿por qué no llevas a Vanessa a casa? Vine en taxi, no tengo auto. Yo...
Usa mi auto. Lo recogeré mañana. Yo. Hola. Eso es a lo que me refería. Y aquí estoy, con el señor John impuntual. Me llamo Chance. Y he oído hablar un poco de ti, Chance. Bueno, de todos modos, aquí estamos. Más vale tarde que nunca, ¿verdad? Deja de llamarme así y dime a dónde vamos. Soy el tipo de mujer que deja que todo llegue directo. Así que déjame preguntarte algo, señor John impuntual. ¿Quiere el señor John impuntual? ¿Le gustaría? ¿Le gustaría a Johnny venir conmigo? Siéntate ya. Déjame. Dime dónde vives y cierra la boca. Creo que esto se pone horrible. No tiene por qué. No, sí, lo... otra vez. Veamos a ver qué pasó. Ay. ¿Dónde estoy? ¿Dónde? Ya sé dónde estoy. Buenos días. Noche violenta, ¿no? Anoche. No, yo te cambié. Ah, entonces dejé que tú me quitaras la ropa. ¿Te gustó lo que viste? No estaba viendo. Ah. Ay, por favor. Dime. Ni siquiera un poco. Estaba oscuro. ¿Ya no está oscuro? ¿Quieres ver lo que te perdiste? ¿Ah? ¿Ves? Te dije que fui bailarina. ¿Te gusta bailar latino? ¿Eh? La salsa, chico. Vamos, nene. ¿Sabes? No hay nada mejor que un poco de ejercicio en la mañana que te haga ir o venir. Depende de cómo lo veas. Yo sé más de lo que tú crees. Peace.
sé que probablemente no has estado con nadie desde que tu esposa murió. Como un hombre. Abnegado. Pero créeme, nene. Algunas veces tienes que huir. ¿Qué pasa contigo? ¿Ah? ¿Olvidaste cómo hacerlo? ¿O también eras tan aburrido con tu esposa? ¡Ya no la menciones! A su esposa le encantará este brazalete. Bueno, espero que sí. Me va a matar si se entera cuánto cuesta, pero lo llevaré. Bien, se lo envolveré. Gracias. ¡Está abierto! ¿Y? ¿Qué? ¿Crees que soy ciego o estúpido? Sé que no estás ciego. Tienes que hablar con Lorin sobre esto. Estoy hablando contigo. ¡Pues hablemos! Entendí tu nerviosismo. Eras mi mejor amigo, éramos como hermanos. Éramos. Es un interesante juego de palabras, Mike. Ve al punto. De acuerdo. El punto es este. No sé qué pasó anoche, no estoy seguro de querer saber nada. Pero ya no somos hermanos, ¿entiendes? Ya no somos nada. Y será mejor que te mantengas lejos de mi esposa y de mi hijo, porque el juego se acabó. Ya no me importan tus porquerías. ¿En serio? ¿En serio? Entonces te daré tus llaves. Roberta está muerta. Todos la extrañamos. Pero tú... Mírate. Mira tu trabajo. Mírate. Necesitas ayuda. ¿Qué te pasó? ¿Vas a ayudarme ahora? ¿Vas a preocuparte por el bienestar de otros? Tienes tus propios problemas, Michael. ¿Cómo vas a manejar los autos?
Tome un taxi. Odio las despedidas. Así que... Igual yo. Dile a Lorin que me envíe una foto del bebé. ¿Por qué tendría que hacerlo? Quiero ver a quién se parece. Pues eso no será posible. ¡Lo dejé venir, mi amor! ¿Por qué? Vodka sin hielo, ligeramente rebajado, con jugo de arándano y una tirita de lima. Salud, salud ahora. Bien, ¿de qué estábamos hablando? Michael ya debería haber llegado. Chance. Olvidé mi abrigo. Eres un pervertido. Chase, bastardo enfermo. No queremos perturbar a los vecinos, ¿o sí? ¡Oh! ¡Philip! ¡Lorin! ¡Lorin! ¡Ábreme! ¿Qué diablos está pasando allá afuera? No hagas preguntas. Hay un hombre afuera. ¡Deshazte de él ahora mismo! Claro, pequeña hermana. ¿Quieres que el tipo se vaya? Pues es historia. Esto hará un buen trabajo. Oye, ¿tú quieres algo? Tengo algo para tu trasero. ¿Ya ves? Te dije que todo estaría bien. ¿Si entro? ¡Ah!
¡Yo necesito una explicación! Estaré contigo. No querrás pasarle ningún microbio, Tú lo pisaste, lo escupiste, tú egoísta, 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 egoísta. Hoy es el día de tu juicio final, Si das otro paso, te juro que te mato. ¡Tú eres mi Dios! ¡No me obligues a hacerlo! ¡Por favor, no me obligues, no! No puedes hacer esto. No tiene cargador. Me está sacando de quicio. ¿Tú me amas? ¿Cómo podrías matarme si me amas? ¿Qué pasaría con el bebé? ¿Nuestro bebé? ¿No podrías matar a nuestro bebé? ¿Nuestro bebé? Sí. Sí. Nuestro bebé. ¡Mientes! A mi familia en paz. Vamos. Ahora es mi familia, Michael. No, es mi familia. Tengo el arma.
outside, my head is blowing like deep black velveteen. Adrift on an angry sea, I am remembering, surrendering. Just give me one way to live without your love. Inside a web of fools, a lonely spider there is glue. Trapped inside its misery, a silken veil to cover.